Estamos con la presencia de la Secretaria Nacional del CEDRONAL, que es la licenciada Gabriela Torres, que nos está acompañando en conjunto con todo su equipo. La verdad que estamos muy contentos también de poder mostrar cuáles son las políticas públicas que venimos llevando a cabo desde la Secretaría, en este caso del Ministerio de Salud. Hoy la convocatoria es para el público en general, un público en específico. Justamente como lo poníamos, tiene que ver con la intersectorialidad. En este caso estaba abierto al público en general, referentes comunitarios, personal de educación, salud, fuerzas de seguridad. Asistieron también desde la Universidad Nacional, distintos colegios también, ¿no? Colegio de Psicólogos, Trabajadores Sociales, porque entendemos que justamente es una tarea de todas, todos y todes poder trabajar con el consumo problemático. Tamara, ¿cómo viene trabajando el Ministerio de Salud, el Gobierno de la provincia con esta problemática que es bastante preocupante hoy en día a nivel global, ¿no? Por ahí, como comentaba en algunas otras entrevistas, nosotros llevamos a cabo los lineamientos de CEDRONAL y en este caso nosotros nos centralizamos en las personas y en los cuidados, no en lo que se consume, ¿sí? No en el consumo problemático en sí, sino cómo podemos restituir estas vulneraciones de derechos que van atravesando estas personas. Desde este lugar tenemos 5 nodos de abordaje territorial distribuidos en toda la capital, donde hay equipos técnicos de psiquiatras, trabajadoras sociales, enfermeros, psicólogos que atienden y hacen un trabajo comunitario, digamos, no solamente en un espacio de consultorio, sino un trabajo más comunitario, ¿sí? Con la comunidad, armando esa red y esos lazos. También tenemos 5 CACs, que son centros de acompañamiento, casas de acompañamiento financiados por la CEDRONAR, distribuidos 4 en Capital y 1 en Andalgalá. Que también realizan un acompañamiento en la comunidad a personas con consumo problemático. Tamara, es un tema que generalmente empieza afectando a la familia, al interior familiar, cuando una persona tiene estos problemas con un hijo, un hermano, alguien del entorno. ¿Se puede dirigir directamente a estos lugares para buscar ayuda y solucionar estos problemas? Se puede dirigir a estos lugares. En Valle Viejo tenemos el CAPS Luis Olmi. En la zona sur de la ciudad tenemos el Hogar de Cristo o el CAPS Farías Taire. Tenemos el CAPS Alem, que está en otro nodo de abordaje territorial. Y tenemos en la zona norte el CIS, el Exumaraya también. Si no, también nos pueden llamar a la línea 135, que es la línea provincial con la que cuenta la Secretaría, que es una línea de contención y orientación, que también se puede hacer ahí un asesoramiento. Y si no, la línea nacional, que es la 141.